Señores, vamos a ponerlo al día con Willy. El programa que siempre la gente está esperando, porque ahí nos enteramos de todo lo que está pasando con la política local de Estados Unidos. Y tenemos aquí nuestro asiduo invitado y el dueño del programa, que yo lo único que soy aquí es el presentador, a Willy Lora, que está con nosotros en el día de hoy. Bueno, para mí como siempre un placer y un gusto estar aquí contigo y poniéndonos al día con los temas importantes. Dime qué está pasando, hay muchas cosas. Hay demasiado. Sabimos hasta ayer que salió esta encuesta de CNN en la cual le da la puntuación más baja al presidente de los Estados Unidos en cuanto a su aprobación, de un 39%, o sea, un 61% básicamente no está de acuerdo con él y está viendo de que el país va en una mala dirección. ¿Y en qué esa encuesta, qué posición le da a Donald Trump o al Partido Republicano? No fue una encuesta que CNN hizo del Partido Republicano, fue una encuesta específicamente para el presidente Biden, porque hay mucho cuestionamiento en cuanto a la presión que tiene. En cuanto a la simpatía del presidente y la aprobación que tiene. Sí, o sea, básicamente la aprobación a su trabajo, a su legado. La gente no está contenta con la dirección que va el país, la gente no está contenta con el tema económico, la gente no está contenta con el tema migratorio, la gente no está contenta con su política exterior. Entonces, eso que se refleja en esa encuesta que hizo CNN es básicamente eso. Fue una encuesta para medirlo, porque se han hecho un montón de otras encuestas con el expresidente Trump. Inclusive en esta encuesta que hace CNN, vemos como el día de hoy, los candidatos que están posteándose a la nominación republicana, todos le ganarían si las elecciones fueran mañana, todos le ganarían al presidente Biden si las elecciones fueran mañana presidenciales, porque vi que lo más cerca era 47-46 por encima del presidente Trump que el presidente Biden. Entonces él está teniendo un problema muy fuerte. Inclusive el mismo Partido Demócrata, dentro del Partido Demócrata, se están cuestionando la posibilidad inclusive de que él fuera el candidato para el próximo año. Inclusive ¿Y tú no crees que está ya muy viejo? Ese es uno de los problemas, su vejez y sus políticas. O sea, esta política ahora que acaba de anunciar de que cancela todos los leads que se hicieron para que se sacara petróleo de lugares en Estados Unidos. Y al cancelar esos leases, eso va a aumentar el precio de los combustibles, porque eso significa que más combustible o más petróleo vamos a tener que comprar de otros países. Eso va a aumentar el precio del combustible, pero ende va a seguir aumentando la canasta básica y los precios van a seguir disparándose. Entonces creo que hay un tema de vejez, pero también un tema de política y un descontento que tiene la gente con su manera de que se ha manejado con política de Estado. Y es lo que refleja esa encuesta, que solamente un 39% aprueba su gestión de gobierno. Y entonces, ¿en qué panorama nos veríamos? Porque el Partido Republicano no tiene otro candidato ahora mismo visible. Estamos en un cuadro que yo creo que va a terminar este ciclo político ahora con estas elecciones de los rinocerontes o de los viejos políticos que tienen 50, 60 años en la política, que ahora se irá de nuevo a una elección presidencial entre el expresidente Trump y el presidente Biden, si este decide mantenerse, porque por más cargo que le han hecho a Trump, últimamente han pasado cosas. Se ha fortalecido en las encuestas y ha aumentado su recaudación de fondos de una manera sustancial. Entonces, aunque se le procese y aunque inclusive vaya a la cárcel, él puede todavía participar como un candidato presidencial. Entonces yo creo que por ahí ese ciclo se va a cerrar y vendrá una nueva ola de líderes políticos más jóvenes que representen donde está Estados Unidos ahora mismo, porque el país no va en muy buena dirección. Entonces yo creo que eso... que eso va a pasar en República Dominicana para el 28. Bueno, sí. Una nueva cámara de políticos jóvenes. Se necesita un refrescamiento político a nivel global. O sea, yo creo que... Y ahora tiene mucho más peso lo que se habla en Estados Unidos de que los políticos deben de tener solamente dos términos, como el presidente, que los senadores y diputados solamente puedan reelegirse una vez y ya de ahí salir de la escena política, para darle la oportunidad a otros jóvenes políticos con otras ideas para seguir una ideología de un partido o de una agenda país de un partido, que pueda variar dependiendo de los líderes que tengan. Entonces, el futuro político de Estados Unidos, por lo que vemos, y si sigue este derrotero de la posibilidad de que el Biden siga decreciendo en la popularidad,
pero también tiene chance todavía para hacer medidas que lo suban. O sea, puede, la política, acuérdate que 2 semanas es una eternidad, se pueden hacer cosas ya, pero el hecho de que la vicepresidenta Kamala Harris esté hablando públicamente de que ella está preparada para tomar la rienda del país si el presidente no está, o sea, en cierta manera te están diciendo de que hay una conversación interna de que el hombre posiblemente no llegue a ser el candidato para el 2024 y sería Kamala Harris, lo cual también al Partido Demócrata no le conviene, porque es una persona que además de que ha hecho muy poco, no ha hecho una política coherente. O sea, se le dio el tema de la frontera. O sea, le hicieron la Border Star y hemos visto que el problema de la frontera ha empeorado. Se le pasó el tema de Ucrania y hemos visto que el tema de Ucrania se ha empeorado. Entonces, ella tendría muchos problemas cómo justificar una agenda en un debate presidencial el próximo año. Entonces, creo que hay otra discusión en términos de que puede ser el gobernador de California, Newsom, que puede ser una opción. Hay otros nombres que se están manejando por detrás en las conversaciones, pero de que hay una y existe una preocupación real por la o sea, el tema de la aprobación del presidente actual y sus temas, o sea, de salud cognitivos, que son muy importantes. Willy, ese problema que hay en Nueva York y en muchas zonas de Estados Unidos con la inmigración, con el paso por México, por la frontera, esta gran cantidad de inmigrantes, ¿qué solución se le podría buscar a eso a corto plazo? Porque es un problema, fíjate, es un problema preocupante por dos razones. Primero, en el 86, cuando Reagan hizo la amnistía y se normalizó la situación migratoria de millones de indocumentados y se pagó una fianza, fue un principio, pero ¿qué faltó? Faltó asegurar la frontera, faltó cerrar la puerta. No importa que muchas reformas migratorias tú hagas, si la frontera sigue como está, si no hay un tema de sellarla, es en vano. En 2 o 3 años van a tener el mismo problema. Y eso está pasando ahora, pero en este momento lo que hizo y se dejó hacer, o lo que se hizo en su momento, tenía una meta específica política. O sea, cómo nosotros podemos, o cómo el Partido Demócrata quería o ha querido cambiar demográficamente los distritos. Tú entiendes de que los congresistas, los que van al Congreso, estos políticos, dependiendo la cantidad de habitantes que hay en los estados y en los distritos. Entonces, si te entran 5 millones de indocumentados a los Estados Unidos, como han entrado en los últimos 2 años, y muchos de ellos se han volado a diferentes estados y se han ubicado en diferentes estados, para cambiar demográficamente eso, la idea es, y lo que se comenta, es que estas personas se les dé un poder de voto, como se hizo en Nueva York, que ahora pueden votar los indocumentados, y es de esa manera poder tener todavía un mayor control del Congreso. O sea que, en cierta manera, de lo que se hizo en suavizar y en quitar muchas medidas de seguridad en la frontera tenía un fin político. Lo que pasa es que ahora se le fue de la mano. Lo que pasa es que ahora inclusive el alcalde de Nueva York está diciendo ya basta. O sea, entonces, pero lo politizan de una manera que dicen, bueno, es que no están enviando. Además, lo están enviando. De Texas se lo están enviando. Pero el tema no es ese. El tema es que el gobierno federal ya venía enviándolo a esos estados. O sea, lo que pasa es que políticamente el juego es, vamos a echarle la culpa de la Florida, vamos a echarle la culpa de Texas. Pero el gobierno federal, no sé si te acuerdas, estaba haciendo los vuelos fantasma que le llamaban a medianoche, llevando inmigrantes desde la frontera a ponerlo en diferentes distritos y ciudades y estados del país. Y eso se publicó, o sea, en lo público, están los videos, están las fotos. ¿Y tú crees que existe la posibilidad de darle derecho al voto a los inmigrantes? Ya lo hicieron en Nueva York. En Nueva York se pasó una regulación, lo cual los inmigrantes no. Pero no se ha puesto en práctica, ya se está practicando. Entonces, ¿qué te digo? Eso es un problema serio y real de cómo se quiere cambiar la nomenclatura política de este país. Porque no existe otra justificación que tú te haga de la vista ciega en los últimos 2 años o 3 años del problema que tiene en la frontera. Y pues, el presidente fue una vez, la vicepresidenta ni llegó cerca de la frontera y es la zar de la frontera. Entonces yo creo que el problema es grave, porque dos cosas están pasando. Repito, porque por ahí le quiero ya ponerle el título a la entrevista. Los indocumentados, ¿en un futuro votarían en Estados Unidos? Si se le permite,
Y si los, bueno, políticos, si los políticos se lo permiten, sí, pero habría, hay que cambiar muchas cosas. Se está comenzando a hacer por estados, ¿no? O sea, no es una legislación del Congreso que le haya dado la autorización, porque habría que cambiar en cierta manera o enmendar la Constitución, porque tú para votar en Estados Unidos supuestamente tienes que ser ciudadano de Estados Unidos. Pero en el estado de Nueva York se le permitió participar en elecciones estatales a los inmigrantes indocumentados y darle derecho a voto. ¿Y cuál fue la correlación de fuerza en esa ocasión? En esa ocasión era que básicamente querían congraciarse con los hispanos en Nueva York, los políticos. Dijeron, bueno... yo digo el resultado de las elecciones. ¿Qué cambió? No, o sea, ahora mismo no se ha aplicado así en algo, porque no ha habido unas elecciones grandes. Eso se acaba de pasar no hace mucho, pero va a tener un impacto. O sea, que esa gente que llegaron por México y que están ahí dando vueltas, En elecciones estatales pueden votar. Y ese es un problema grave. Bueno. Entonces yo creo que esas son las cosas que inclusive ya demócratas conservadores y demócratas de centro están muy incómodos con esa posición que ha tomado la Casa Blanca con el tema migratorio. Vimos lo que dijo del alcalde de Nueva York, que es un alcalde demócrata, es una ciudad y un estado completamente demócrata, que estuvo a este punto de llamarle la atención al presidente públicamente, pero no se atreve a hacerlo porque el presidente de su partido. Pero entonces quiso darle la vuelta y decir, no, lo que pasa es que nos lo están enviando de Texas y de otro sitio. No, te lo estuvo enviando el mismo gobierno federal desde hace mucho, con los vuelos fantasma. Pero en ese momento no se criticó. Y la posibilidad de eso, porque de ese voto, ¿depende de cada uno de los estados o sería una ley general? Bueno, modificar la Constitución habría que modificar para que no se meta con la Constitución. No, pero habría que modificarla para hacer eso. Pero lo que está pasando es que para darle la vuelta a ese tema judicial, lo están haciendo a nivel estatal y cambiando cosas a nivel estatal. Acuérdense de que nosotros no vivimos en una democracia, vivimos en una república. Estados Unidos es una república. Y lo que significa eso es que los estados tienen mucho poder. Y por eso la Suprema Corte, con el tema del aborto, dijo, yo no me meto en eso. Eso es un tema de los estados y por eso le devolvió a los estados ese poder. Porque los que viven en esos estados tienen que decidir si ellos quieren tener aborto o no. Entonces eso es algo que, por eso son repúblicas, que la legislatura estatal es la que tiene que legislar en cuanto a esas cosas. Los ciudadanos del estado de Texas quieren que el aborto no sea legal. Entonces ellos votan por eso y el aborto no es legal. Pero lo que ha pasado es que por muchos años se quiso y se metió como una regulación federal y nacional y no fue así. Por eso la Suprema Corte lo tiró para atrás, porque es un tema estatal, no es un tema que vive dentro de la Constitución de Estados Unidos. Bueno, señores, qué filete. Nos estamos poniendo al día con Willy y creo que este tema que hemos tratado hoy es importantísimo. Que por ahí es que pienso irme. Con la entrevista, con la cuestión de los indocumentados votando en Estados Unidos, con esa experiencia. En esta ocasión, yo creo que lo principal de lo que hablamos, y nos ponemos al día con Willy de lo que está pasando aquí, porque tenemos muchas noticias de República Dominicana, de todos los sitios, pero no tenemos un comentarista, un especialista, un periodista especializado en política internacional como Willy Lora, que nos damos el lujo de tenerlo aquí en TV Hispani. Sí, gracias, Willy, por la invitación. Siempre cuando estoy por aquí es un placer venir, sentarme contigo y ponernos al día. Bueno, pues nos pusimos al día ya con Willy Lora. Muchas gracias.